Lo que el programa Quiero Mi Barrio busca en cada uno de los barrios de intervención es transformarlos, recuperarlos, cambiarles la cara y sin duda trabajar con las organizaciones sociales, porque el programa no son tan solo obras, también trabaja de manera fuertemente la organización comunitaria, porque lo que nosotros buscamos es que el programa sea el núcleo de la organización. Nos corresponde determinar en el marco del jurado qué barrios de la región deben ser esos 11 que nos asigna, ¿no es verdad?, la Presidenta de la República. Nosotros teníamos que conjugar, por una parte, la necesidad sí de hacer obras físicas, como lo ha dicho el Seremi, pero también teníamos que ver dónde teníamos efectivamente organizaciones sociales y un tejido social representativo de Puerto Montt en el sentido del rescate patrimonial para fortalecer. Y allí, naturalmente, que dentro de lo que es Puerto Montt, el barrio Chorrillo Miraflores destaca, y destaca además en la línea de lo que queremos hacer junto al alcalde y junto al gobierno regional para la ciudad. Y en esta obra, estimado Seremi, vamos a llegar prácticamente a los 1.000 millones de pesos. Son 1.000 millones de pesos, estimadas vecinas y vecinos, amigos y amigas, que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet les va a entregar, y les va a entregar para aplicarlos en lo que ustedes, van a decidir a propósito del diagnóstico que está en desarrollo. Así que la invitación es una sola: a mantenernos más unidos que nunca, a convocar a más personas, ¿no es verdad?, para que participen de los talleres y de las reuniones que vienen, para que cuanto antes podamos poner manos a las obras y dentro de los próximos 3 años estemos celebrando la inauguración, estimado alcalde, estimado Seremi, estimado presidente de la Junta de Vecinos, vecinos y vecinas, de las 7 obras que contempla este proyecto, de las obras de confianza que también van por parte del municipio y que pase a ser entonces Chorrillos Miraflores, uno de los principales atractivos turísticos de la capital regional y de la región de Los Lagos. Así que muchas felicidades, viva Puerto Montt en su nuevo aniversario y viva, por cierto, el barrio Chorrillos Miraflores. Muchas gracias.